¿Cómo les va, estimada audiencia de Disenso? Hoy me toca conducir a mí el programa porque ni Silvio Maresca ni Alberto Buela están en estos momentos en Buenos Aires. Entonces, como cierre del mismo, vamos a tocar un tema que voy a compartir junto con la prestigiosa autora y escritora argentina, señora Lertora Mendoza, con la cual ya hemos entablado diversos eventos y hemos hecho también otros programas juntos. Así que, ¿cómo te va, Elena? Bien, muy bien. Te agradezco que me hayan invitado para este último programa, que de alguna manera va a ser una síntesis o no, de las inquietudes de Disenso a lo largo de todo el año, en el cual hemos participado alguna vez, también juntos. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por venir. Sabés que para mí sos una referente del pensamiento argentino, sobre todo una referente femenina muy prestigiosa, a la cual siempre comento sobre que tenés esa gran capacidad de encarar distintos temas en la filosofía. Bueno, a mí se me ocurrió, como cierre de este programa por este año, se me ocurrieron distintos temas, pero bueno, era todo muy largo de explayarse, quizás merecían dos programas, pero buscando un tema, el otro día en la red, encontré una nota, porque no tiene el estatuto artículo, que es una nota del conocido autor José Pablo Feynman, sobre el cual ya hemos hecho un programa criticando su interpretación sobre Heidegger, ya hace unos meses, varios meses. Y esta nota se llama Dios el octavo pasajero. En rigor de verdad, mi crítica no va dirigida a Feynman, en primera instancia, sino va dirigida a este título, Dios el octavo pasajero, cuyo autoría es del señor Feynman, obviamente, pero me parece que es necesario detenernos en esta nota, porque sabemos que Página 12 y las redes sociales hoy llegan a muchísimos millones de personas, ¿no? Potencialmente hablando. Uh-huh. Y son muchas las que lo leen, y en general muchas veces se generan opiniones públicas en un ámbito tan discutible y tan controvertido como es la filosofía. Entonces, definir a Dios como el octavo pasajero ya merece un programa en el cual uno pueda dar una interpretación diferente. ¿Qué te parece a vos? Me parece muy bien, interesante. Obviamente la referencia al octavo pasajero, al famoso alien, el alienígena, de aquella vieja película, básicamente un ser siniestro. Sí. Y siniestro porque no se manifiesta hasta el final. No manifiesta su malignidad hasta el final. Suceden cosas horribles a lo largo de toda una travesía que se adjudican erróneamente a agentes que no eran los responsables ni los autores de esos hechos, que son hechos destructivos, se va destruyendo toda una comunidad. Y finalmente aparece el gran destructor, sí, alguien, ¿no? Que se ha colado, digamos, en ese lugar. Una imagen de Dios que yo creo que se las trae, no es inocente. Totalmente. Es bastante más que el opio del pueblo de la religión de Marx, del Dios que debe morir de Nietzsche. Creo que es una visión muy posmoderna, muy nihilista en un sentido grave y muy disolvente socialmente. En algún momento llegamos a coincidir en algo de esto, me gustaría comentar algo sobre ese punto, ¿no? Porque sí, lo considero socialmente disolvente. Sí, cómo no. Pero bueno, creo que vos tenés muchas cosas que decir, y es lindo escucharte. Sí, si no sería justo de nuestra parte si uno no leyese al menos la nota o parte de la nota, qué es lo que intenta decir, ¿no? Porque evidentemente el título tiene un desarrollo que es muy interesante. Así que lo que voy a hacer es leer parte del desarrollo de la nota de Feynman sobre Dios el octavo pasajero y a partir de ahí hacer algunos comentarios contigo, si te parece bien. Bueno, comienza diciendo Feynman, las relaciones entre la filosofía y Dios han sido tempestuosas.
el filósofo sabe que para pensar debe liberarse del corpus teológico. La fe solo es posible si se abandona la razón. Jaspers habló del salto que se produciría en el encuentro entre el hombre y lo sagrado. Heidegger dijo, para filosofar hay que dejar de lado a Dios, o sea, la filosofía o Dios. Un hombre de fe es un teólogo, no un filósofo. El teólogo cree, el filósofo piensa. Sería erróneo deducir de esto que los teólogos no piensan, pero piensan a partir de Dios como fundamento de todo lo existente. El pensamiento teologal no incluye la duda. Dios, sin embargo, está presente en todas las filosofías. Cada una refiere a un momento en que lo absoluto se apropia del ente antropológico. Hagamos un leve repaso, que no va a incluir a los griegos ni a los dioses romanos, ni a ningún otro dios. La fe tiene a Dios como fundamento de todo. ¿Qué absoluto es de edificar la filosofía para poder pensar? A las cosas mismas. Es decir, luego de esta breve introducción, directamente del autor, lo que va a hacer es entrar con algunos pensadores de la modernidad. A los cuales va a empezar a desarrollar cuál es su relación, la relación de su filosofía con la cuestión de Dios. Hay que aclarar una cosa, ¿no? Feynman no lo aclara, dice de entrada que él no va a hablar ni de los dioses ni de los romanos. Se olvidó quizás una gran parte, varios siglos de historia, que ha sido precisamente el pensamiento medieval, la cual vos sos una gran conocedora del mismo, donde me parece que esta escisión que él va a señalar entre que se da en la modernidad entre el sujeto y la divinidad, estrictamente hablando el Dios judeocristiano, en la Edad Media, sin entrar en visiones nostálgicas o miradas idealizadoras o idealizantes, creo que debemos decir que había una mayor armonía entre razón y fe, o al menos creo yo que la fe y la razón intentaron entablar una conversación entre sí. No sé qué opinás vos al respecto. Sí, efectivamente es así, pero quisiera decir algo. Creo que comenzaría una crítica a Feynman por lo que acabas de leer, es decir, por el hecho de justamente de obviar el periodo antiguo y tardo antiguo, porque no es una interpretación caprichosa del pensamiento medieval, al contrario, ni tampoco hecha por estudiosos creyentes o complicados o comprometidos en una religión determinada, sino por investigadores independientes, que la idea de Dios como ese absoluto fundante de la razón humana, en realidad la tomaron de los griegos. Uh-huh. No es sí. Yahvé el Dios que me da la ley, el padre grande que me da la ley, que es un poco la imagen del Antiguo Testamento y del cristianismo primitivo. El cristianismo que llega a la Edad Media con esos intentos de conciliar la razón y la fe a través de las tres grandes tradiciones abrámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, toma esas ideas de la filosofía griega. Lo toma de los presocráticos, que después, bueno, naturalmente tendrá la forma de la idea en Platón o la forma del dios noesis noesios de Aristóteles, pero lo toma de ahí. Entonces, me parece que no ver eso es ya entrar en un hándicap que hace comenzar el problema filosófico en la modernidad. Sí. Y, bueno, es legítimo, cada uno puede empezar cuando quiera, pero para considerar en una nota lo que podríamos decir los 25 siglos de cultura occidental, el retrasarlo hasta el siglo XVI o XVII, no parece muy correcto. Por eso digo, yo creo, como decís, que hay en la Edad Media una armonización, un intento de armonización lleno de dificultades y de discusiones, pero en definitiva eso es un proceso que se pudo dar por la asimilación en la época tardoantigua del cristianismo y del judaísmo, por un lado, y luego, un poco más tarde, del islamismo, de una tradición de pensamiento griego que buscaba un fundamento. Y un fundamento que le diera unidad y coherencia a la arquitectura mental del sujeto. Que pudiera ser el garante de la universalidad del pensamiento. El grave problema para los griegos era cómo explicar lo múltiple coherente sin una unidad previa. Entonces, ahí me parece que la figura de Dios, entendida en un sentido filosófico, tiene
un peso que no, no se puede ignorar. No se puede ignorar diciendo que es teología o irracionalidad. Es una necesidad del sistema, que después lo hereda la teología, digamos, judeocristiana, islámica, o sea, la teología creacionista occidental, pero que no lo inventa. Bien, yendo al texto, para ser justos, vamos a seguir leyendo a Feynman. Y bueno, él dice, 1637, la duda cartesiana mata a Dios, dudar es ya matar a Dios. Negar la verdad revelada en nombre de la verdad de la subjetividad. El hombre pasa a ser el subjectum. Incluso en la prueba ontológica que Descartes concediendo desarrolla, Dios es deducido de la conciencia. Dado que existe en mí la idea de la perfección debe existir. En suma, se justifica la existencia de Dios acudiendo a la razón humana. En Descartes, ese héroe del pensamiento, se produce el cambio decisivo. El discurso al método parte del hombre. El hombre que duda. De la duda surge la pregunta que pide explicaciones a lo absoluto. Plantea que lo absoluto puede ser aprendido por la razón. Ergo cogito, ergo sum. El poseedor de la razón es el hombre. Todo se subordina a ella. Los otros desarrollos sobre lo absoluto no tienen importancia. Son concesiones a la Inquisición. Un filósofo, si quiere seguir filosofando, tiene que vivir. Descartes huye a Holanda. Ahí escribe su famosa obra, Junto a una cálida chimenea. Bueno, así como he tratado de ser objetivo y medido en mi lectura sobre Feynman, no puedo dejar de ser crítico de esto que acabo de leer. Uh-huh. Y que lo he reflexionado cuando lo leí por primera vez. Me parece que la duda cartesiana no mata a Dios en un primer intento. Lo que intenta es fundamentar el sujeto, pero requiere para su correcta fundamentación de la idea de Dios. Es decir, la modernidad sin el Dios cristiano no se hubiese constituido. No se entiende. Y eso es lo que Descartes nos está tratando de hacer entender. Por eso su pensamiento, si bien se fundamenta en el cogito en un primer momento, ¿no? La duda es una duda metódica. Entonces, al ser una duda metódica, la idea más clara y certera que nos lleva no es al cogito, en definitiva, sino es a la idea de Dios. El fundamento. Y de hecho, él da tres pruebas de la existencia de Dios. Esto lo hemos trabajado acá con Silvio Maresca en dos programas en disenso sobre Descartes. Hay como una trampita en Descartes. Hay una necesidad de constitución del sujeto, se utiliza a Dios, pero de ninguna manera, digamos, se deja de lado la cuestión de Dios, sino que, al contrario, Dios es requerido para poder darle un fundamento a la modernidad. Y curiosamente, resulta paradójico que no lo señale Feynman, lo que se le va a criticar a Descartes posteriormente, sobre todo en posiciones más avanzadas, es precisamente que use a Dios como garante. Así es. Esa es una de las grandes críticas, no desde la religión, sino desde la filosofía misma, ¿no? Es decir, que haga una instrumentalización de Dios utilizándolo como garante, lo cual muestra que la interpretación de Feynman es equivocada. Tenemos que ir a una pausa, pero ya vamos anticipando que de ninguna manera Dios es el octavo pasajero. Bueno, seguimos acá en disenso con Señora Lertora,
hablando sobre esta nota de Feynman, Dios el octavo pasajero, que salió en Página 12, que está disponible en la web, ¿sí?, que es del 20 de noviembre del 2016, y cuya crítica principal va dirigida a este título, Dios el octavo pasajero, Dios entendido como un alien, ¿no?, lo que habíamos dicho al principio del programa. Y sería interesante revisar esta hipótesis de trabajo de Feynman, justamente en época, en tiempos de Navidad, en donde los cristianos, los católicos, fundamentalmente tenemos una idea de la religiosidad, seguramente muchos de nosotros con muchas dudas, con muchos también inquietudes, pero que de ninguna manera nos impide pensar. Yo no soy de la creencia que dice que la religión de uno le impide a pensar, a menos que tenga una religión muy cerrada o asista a algún tipo de fundamentalismo, pero un filósofo para mí no necesariamente tiene que dejar de ser cristiano. Con esto se podría hablar mucho sobre la posición de Heidegger, pero hasta donde yo sé, tengo entendido que el propio Heidegger tenía sus propias creencias religiosas y que nunca dejó de ser, de alguna manera, un creyente católico a su modo. Por supuesto, peleándose con la metafísica, peleándose incluso con la jerarquía eclesiástica, pero de hecho yo creo que ese bagaje de creencia que tenía Heidegger fue lo que, al contrariamente de lo que piensa mucho, lo que le permitió desplegar su frondoso pensamiento, ¿no? Entonces, bajo ningún aspecto se lo puede colocar a Heidegger, como quiso Sartre, como un existencialista y menos ateo. Dicho esto, voy a seguir un poquito más con la obra de Feynman. Y dije, cité a Sartre, porque yo creo que Feynman en el fondo es esto. Es un existencialista ateo sartreano, lo cual no me parece mal que lo sea, pero estaría bueno que lo diga, ¿no? Porque si no, dicho así como lo plantea él, parece una verdad absoluta. Frente a este planteo de Feynman, de Dios como el octavo pasajero, hay otros planteos. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es decir, bueno, desde mi posición sartreana, atea, etc., yo lo veo a Dios como una hipótesis innecesaria, como un alienígena, ¿sí?, como algo que prácticamente se puede decir que está de más, ¿no? Bueno, Feynman, yo por cuestión de tiempo no creo poder leer todo, simplemente voy a hacer alusión a algunos de los puntos. Él habla de la Revolución Francesa, dice que Descartes guillotinó a Luis XVI, nadie gobierna por derecho divino, se gobierna en el mundo por la fuerza y por la razón de la fuerza. Si la razón es fundamento del absoluto, el ente antropológico, que es el único que la posee, es el nuevo absoluto. El nuevo fundamento, existe el hombre, Dios ha muerto. Todo esto se totaliza con el dictum kantiano, el intelecto dicta leyes a la naturaleza. Yo acá quiero hacer una referencia, ¿no? Y es, primero, esta idea que tiene Feynman de la Revolución Francesa, que fue una revolución muy cruel. Voy a leer un texto de un colega mío, Pablo Pozzoni, que precisamente escribió cuando leyó esta nota sobre Feynman lo siguiente. Dice, la Revolución Francesa, aquella que el comunismo grosero ha endiosado y todavía endiosa, no es más que el desarrollo de una rebelión que la misma monarquía engendró contra sus fundamentos feudales, al pretenderse absoluta, así como el partido jacobino la continuó contra sus principios burgueses, al pretenderse totalitaria. Según el mismo Hegel, llevando finalmente a una revolución dialéctica en el primer imperio. Según Marx, creando el inconsciente oprobio de una revolución permanente de un Estado divinizado contra su sociedad civil, que luego de fracasar solo reforzaría al Estado burgués. Es decir, después sigue el escrito de mi colega, que yo no, por razón de tiempo no puedo seguir desarrollando, pero lo que quiero decir es que esta idea de que existe el hombre, Dios ha muerto. Y para colmo, citando a Kant, cuando Kant fue un hombre profundamente religioso, no nos olvidemos que lo que Kant saca, digamos, lo que barre del conocimiento metafísico, diciendo que en realidad la metafísica no ha llegado al estatuto de ciencia, reconoce la existencia del mundo, Dios, la libertad humana, a través de la acción ética. Entonces me parece que es muy injusto borrarlo a Kant como si fuese un pensador meramente laico,
o incluso cerrarlo en una visión antropocéntrica. No sé, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Más aún, yo diría que esto se debe a una equivocada interpretación de la importancia de la crítica de la razón pura en relación a la crítica de la razón práctica. Kant le dio más importancia a la crítica de la razón práctica, Kant personalmente. Sí. Diferente es que después la revolución epistemológica que generó la crítica de la razón pura hiciera que el kantismo y el neocantismo, etcétera, se centraran fundamentalmente en la crítica de la razón pura. Pero yo te diría que en los últimos años la ética justamente y muchas de las éticas aplicadas, etcétera, han reivindicado la importancia de las afirmaciones de la crítica de la razón práctica, precisamente en el aspecto de que la razón práctica es distinta, pero es razón. Sí, incluso uno de los últimos... Ahí parece que Feynman patina un poco, ¿no? Sí, uno de los últimos textos de Kant, La religión dentro de los límites de la razón. Claro. Bueno, la importancia que le da al tema religioso, ¿no? Con una razón diferente, claro. Por supuesto, pero no deja pensada de otra manera. No deja de ser un pensador religioso, al igual que Descartes. Bueno, acá hay una alusión a Marx. A mí me encantaría desarrollar este tema del Marx, porque hay tanto para decir, pero bueno, no me da eso el tiempo. Eso es como para varios programas. Sí, simplemente digo, Marx en su introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel postula la teoría de la religión como opio del pueblo. Bueno, Feynman después sigue hablando y cito un poquito más: la historia, tanto en Hegel como en Marx, se ha divinizado. Dios sigue presente en todas partes, sea en el modo que se requiera. El ser en Marx es utopía. Vivió en la época de los utopistas, pero él fue el mejor de todos. Lo absoluto es la revolución proletaria y la organización mundial de la clase obrera. Esto se entiende con dos consignas: proletarios del mundo unidos. La crítica de la razón debe completarse con la crítica de las armas. Yo creo que Marx merece un desarrollo más profundo de esto, pero de todas maneras me parece que el tema de Dios también está en Marx. Desde el momento que Marx y Engels niegan a Dios y reducen todo a la materia, ahí, como bien han dicho muchos autores católicos o cristianos o religiosos, reaparece un panteísmo materialista. Es decir, del momento que yo niego a Dios y en su lugar pongo otra cosa, es evidente que divinizo los rasgos de eso que he puesto, ¿no? Yo quisiera decir aquí algo, quizás algo que los marxistas tomarían mal, pero los marxianos creo que no. No confundamos a Marx con Engels. Uh-huh. Sus tradiciones de pensamiento y sus intereses teóricos no eran los mismos. Marx no era un filósofo, ni era un historiador, ni siquiera era un sociólogo, era un economista. Un economista genial. Y por lo tanto a él le preocupaba lo económico, y realmente en eso hizo aportes decisivos. Pero yo creo que la imagen de Marx que nos ha quedado, de ese Marx hegeliano de izquierda, etcétera, le viene fundamentalmente de aquellas partes del Capital que escribió Engels, y cuya relación con Marx es más que dudosa. De hecho, Marx nunca participó personalmente de campañas rabiosamente antirreligiosas, y si bien se puede considerar que hacía una crítica a la religión, sin duda hacía una crítica a la religión institucionalizada, es decir, a los grupos religiosos constituidos como factores de poder, que no es lo mismo que meterse con Dios. Claro, 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 sí. Por eso sería interesante el tema de Marx y la religiosidad retomarlo en algún otro programa, ¿no? Sin duda. Sigo leyendo. 1807, Fenomenología del Espíritu. Hegel niega toda trascendencia de la historia humana, proceso inmanente, racional y necesario. Dios ha muerto. La dialéctica histórica culmina en un absoluto que es el Estado, como síntesis de lo universal y lo particular. 1870, Nietzsche, la unidad alemana reclama la voluntad de poder. Alemania, nación tardía, necesita su espacio vital. Luego, la voluntad de poder es conservación y crecimiento. Bueno, acá sigue hablando de la voluntad de poder y termina diciendo sobre Nietzsche: así, Nietzsche abdomina del platonismo y del cristianismo, que instala el reino de lo suprasensible. Dios ha muerto, lo reemplaza el superhombre. Übermensch en realidad es ultrahombre, superhombre suena medio feo. Bueno, el hombre es un puente entre la bestia y, lo voy a corregir yo, y el ultrahombre. Y termina diciendo Feynman: ahora, ¿ha muerto Dios? No, Dios es el octavo pasajero. Es el absoluto del que ninguna filosofía alcanza a prescindir. Seamos osados.
Descartes, dos puntos, Dios es el cogito. Kant, dos puntos, Dios es el sujeto trascendental. Hegel, Dios es la sustancia devenida sujeto. El desarrollo de la autoconciencia hasta el saber absoluto. Y en última instancia, el Estado. Marx, dos puntos, Dios es la materia, es la historia y su redentor, su Cristo, el proletariado. Nietzsche, dos puntos, Dios es la vida, la voluntad de poder y, bueno, el superhombre. Y con esto termina esta nota, es decir, si Sartre... Lo que parece una descalificación en el fondo a todos los filósofos que citó. Es una descalificación, de hecho, primero porque es una interpretación muy reducida, muy, yo diría, tergiversada. En segundo lugar, porque me parece que si el ateísmo ha intentado negar a Dios poniendo en su lugar, no sé, al positivismo, o al cientificismo, mejor dicho, al materialismo en sus distintas etapas, ya sea materialismo dialéctico, a la filosofía del absurdo, don Sartre, y al darwinismo, al neodarwinismo, distintos autores, que también hemos hecho un programa sobre el tema, me parece que acá ya empezamos a caer en una especie de ridiculización del tema. Es decir, y una falta de respeto, claramente, citar a Dios o definir a Dios como el octavo pasajero es, como vos bien dijiste al principio, definir a Dios a partir de alguien, ¿no? Del extraño, de ese monstruo con el cual no hay posibilidad de comunicación, que es un asesino, que es un parásito, ¿sí? Y, yo te decía, y que hay que aniquilar. Y claro. ¿Y se aniquila cómo? Con el fuego. Es decir, acá volvemos a la Inquisición. Parece que han pasado siglos, pero la Inquisición sigue en el inconsciente de algunos filósofos. Así es. Porque yo te decía, se mata, se purificaba, digamos, el error con el fuego. En la Edad Media con el fuego, ¿no? Giordano Bruno, etc. Yo te decía que me parecía una imagen disolvente socialmente, porque además de que alguien es todo eso que vos dijiste, es el que introduce la confusión en el grupo para destruirlo. Sí. Entonces, poner a Dios como el octavo pasajero es decir que Dios no solamente es innecesario no solamente ha sido reemplazado en estos filósofos por esas otras categorías, sino que es en sí mismo algo disolvente de una sociedad, una comunidad que se disuelve porque comienzan a pasar cosas que los van destruyendo sin que ellos puedan saber qué es lo que los destruye. Pero que también quisiera decir que, si seguimos la analogía, el final de la película no es precisamente solo la destrucción de alguien con el fuego, sino también el hecho de que esa nave queda a la deriva, porque no ha quedado nadie que pudiera conducirla a un buen puerto con su único pasajero, cuyo destino es la nada. Sí, estamos hablando de la 1, ¿no? Que es la más interesante de todas. Claro. Bueno, es la que todo el mundo recuerda. Sí, sí. No, aparte es la más lograda. Claro, de modo que pienso que se refiere a esa. O por lo menos yo lo interpreto así, tengo derecho, porque... Digamos que el alien octavo pasajero es evidentemente esa la imagen, ¿no? Entonces yo diría que postular una destrucción por el fuego de un elemento considerado negativo, sin considerar los aspectos las dificultades o los resultados de una destrucción de esa naturaleza, me parece que es una imprudencia teórica. Uno puede decir desde la filosofía todo lo que quiera porque el lenguaje es libre. Pero las palabras tienen contenidos que tienen que ver con los imaginarios de acción. Entonces, hablar de la destrucción de Dios de una manera violenta porque supuestamente nos ha destruido, sin saber si esa destrucción nos va a construir, me parece una imprudencia teórica. Sí, y aparte un Dios que es, vuelvo a esto, no hay posibilidad de comunicación, claro. Y es un parásito. Es decir, se parece más al demonio que al Dios creador. Bueno,
Habría mucho que decir o no, me parece que simplemente yo traje esta nota de Feynman como para hacer una crítica, ¿no? Diciendo que su interpretación no es la única posible, que para nosotros Dios está muy lejos de ser el octavo pasajero, y que en tiempos de Navidad y como último programa de disenso de este año 2016, bueno, queremos nuevamente rescatar la religiosidad, y es muy interesante ver cómo en la filosofía contemporánea se está dando, por ejemplo en la fenomenología, hay todo un giro teológico, y hay una, si bien hay autores ateos muy interesantes, no lo vamos a negar, en términos generales la cuestión de la religión y la cuestión de la teología, lejos de agotarse, están dando mucho para el pensamiento. Sin duda, y más allá de esta cuestión teórica que estás señalando, mencionaste los tiempos, ¿no? Tiempo de Navidad, el tiempo del Año Nuevo, el tiempo de Reyes. Son ciclos festivos que se han repetido a lo largo de la historia en diferentes culturas, con diferentes concepciones acerca de Dios, pero porque de alguna manera se han sentido como una necesidad humana, más allá de cómo a la divinidad le pueda resultar esta relación o esta adhesión o esta adoración del individuo. Nosotros no sabemos exactamente eso. Sabemos que de alguna manera nosotros hacemos una actitud o tenemos una actitud de reverencia hacia lo divino porque lo necesitamos. Sí, y estamos abiertos al misterio. Probablemente la necesidad, la divinidad no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de la divinidad. Entonces, sí, comparto en que en este momento de fin de año, que hay un cierto paro para reflexionar, hacer balances, que también a veces son angustiosos, a veces no ayudan muchas veces a pasarlo bien, pero que son necesarios. Me parece que has elegido muy bien el tema para cerrar. Bueno, ¿qué es para nosotros Dios? Lo divino, el fundamento en este momento en que por terminar un ciclo de alguna manera balanceamos las cosas. Sí, que tiene que ver con el sentido de nuestra vida. Así que te agradezco tu presencia acá, quiero agradecerle muy especialmente a Alberto Buela, que no ha podido estar acá, también a Silvio Maresca, que son los conductores, yo soy el conductor del programa Disenso, realmente aprendo mucho con ellos, discutimos también. Así es. Agradezco muchísimo a la audiencia que nos sigue, que nos pone sus comentarios, que también nos critica, porque es parte también de este programa asumir ciertas críticas, y también uno cuando puede les contesta, y bueno, esperamos contar contigo para el año próximo, y bueno, Dios mediante. Te deseo unas muy buenas Navidades y un muy próspero 2017. Lo mismo para vos, para Alberto, Silvio. Seguramente nos encontraremos en algún momento en estas fechas, en algo más informal, y para todos los oyentes de Disenso. Bueno, y agradezco también al señor director por la posibilidad de... Desde luego. De explayarme sobre estos y tantos temas. Gracias y hasta luego y hasta pronto a todos.